La elaboración del duelo es lo más doloroso que puede pasar a un ser humano, sobre todo cuando no has podido estar presente, como en estas circunstancias actuales. Lo importante es fluir, que fluya, que lo transmitas, que te puedas comunicar con alguien, con un ser querido, con un amigo, que efectivamente ese amigo tenga esa capacidad de estar ahí, de escucha activa, que pueda visualizarte en una videollamada, que le puedas decir todo lo que sientas, que le puedas transmitir tus emociones y tu dolor. Eso es lo más importante en estos momentos, estar ahí, poder efectivamente intentar hablar y decir todo lo que sientes. Y fundamentalmente se puede hacer de dos formas, diciendo, visualizando, diciendo todo lo que te hubiera gustado decir a tu ser querido en esa despedida que no has podido hacer, y hacer, imaginándote visualmente, que estás haciendo todo lo que te hubiera gustado hacer, que no te ha dejado hacer la pandemia. Esa transmisión la puedes hacer con una persona que pueda estar ahí, un familiar, un amigo, que efectivamente te va a ayudar a elaborar ese gran vacío, que te va a ayudar a elaborar esa sensación de incertidumbre y de futuro desolador.